¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAS Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares, y comenzamos. La alcaldesa Maite Fernández lee un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Salud Mental. 1.533,24 euros se han concedido dentro del plan de garantías eh, anunciados en la Junta de Gobierno Local de Puerto Llano. Y el próximo 15 de octubre, Pedro Sánchez y Emiliano García Paje se reúnen en la Moncloa para tratar el asunto de la N-430 y de la A-43, entre otros asuntos. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha leído un manifiesto con respecto a este día. Vamos a verlo. Una jornada que busca concienciar a la población de la necesidad de saber que la salud mental es cosa de todos, como asegura Sucelain, terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha en Puerto Llano. Un centro que en la actualidad atiende a 60 personas. Pues era principalmente hacer visible la salud mental, que es, es una, una cosa de, de todos, haciendo hincapié en la, en la parte positiva, transmitir pues una, una idea positiva de las personas que tienen problemas de salud mental eh, centrada principalmente en las capacidades y en los apoyos que tienen pues para, para su recuperación las autoridades han respondido a la llamada de asociaciones y colectivos la alcaldesa maite fernández ha destacado la importancia de trabajar por la normalización y la integración mientras francisco josé garcía director provincial de sanidad ha insistido en la apuesta que realiza el gobierno de emiliano garcía paje eh, quiero valorar que, que en esta ocasión sea la primera vez que tanto el personal del centro como pacientes, como beneficiarios, como amigos, pues se hayan roto esa barrera invisible y hayan salido a la calle, ¿no? A hacerse visibles, a hablar de su mundo, a hablar de, de sus tratamientos, a hablar de que se pueden llevar eh, vidas completamente normales, integradas, teniendo una enfermedad mental y que creo que la receptividad con la que el resto de la ciudadanía asumamos este tema tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque hay una variedad muy grande de enfermedades mentales de tratamientos hay muchísima diversidad pero sobre todo yo creo que lo que hay que trabajar es por la normalización y por la integración y por esa eh, difusión no esa divulgación de que los el día a día de las personas que tienen alguna enfermedad mental pues se puede superar con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo y con los tratamientos distintos que se ofrecen. El centro que tenemos en Puerto Llano es un centro cedido por el ayuntamiento. Nosotros tenemos una buena colaboración. Incluso se van a incorporar a nuestro Consejo de Personas con con discapacidad, porque queremos estar juntos y trabajar en lo que ellos nos vayan reivindicando, unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad. Pero hoy yo creo que la, la noticia buena y la positiva es el haber roto esa barrera. Eh, y Demostrar veces... el firme compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha, del gobierno de Milano García Paje con la salud mental en esta región. En 2011 concluyó el anterior plan de salud mental y durante cuatro años no se hizo nada en salud mental. Y lo que se hizo al, en 2015, cuando Jesús Fernández asumió la Consejería de Sanidad, fue poner a trabajar a los técnicos, al SESCAN, a la Fundación Sociosanitaria y a las asociaciones en elaborar un nuevo plan de salud mental que vio la luz a principios de este año. Un plan donde se recogían pues todas las sensibilidades, los cambios que, que, que aparecían y, desde luego, se apostaba también por.

Seguir manteniendo los centros de habilitación psicosocial y laboral por los dispositivos asistenciales y, desde luego, por aumentar los, los, los recursos eh, dispuestos para, para las personas que en un momento dado tuvieran un problema de salud mental. Por su parte, Julio Martínez, coordinador del área de salud mental de Puerto Llano, ha incidido en la crisis económica como factor para el incremento de 550 pacientes nuevos registrados en 2014 a 850 de 2016 y 2017 por enfermedades mentales. Es un buen momento para, por una parte, luchar por reivindicar los derechos de los pacientes con problemas de salud mental, por normalizar el tema y por reivindicar, entre otras cosas, más, más recursos para, para salud mental. Las enfermedades que más vemos a nivel ambulatorio son las depresiones es decir, los trastornos por ansiedad y las depresiones. Sin embargo, las que más severidad tienen son la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Entonces, eh, casi el 70% de los pacientes que vemos... Eh, representan pacientes con trastornos por ansiedad o cuadros depresivos. En estos años ha habido un aumento bastante importante de pacientes. Nosotros hemos pasado de pacientes nuevos registrados en el año 2014 de unos 550 a 850 en el 2016-2017. O sea que se ha multiplicado prácticamente por una vez y media el número de pacientes. El Ayuntamiento de Puerto Llano ha emitido una nota de prensa explicando los asuntos más importantes tratados en la Junta de Gobierno Local, donde sobre todo destaca ese plan de garantías para el cual se han destinado más de 1500 euros. Por otro lado, se ha decidido conceder licencia de obras para demolición de viviendas en la calle El Carmen y para acondicionamiento y mejora de acceso en calle Ave María. Asimismo, se ha dado cuenta del informe emitido por el jefe de sección de Medio Ambiente, con el visto bueno del concejal delegado de Medio Ambiente y Jardines, exponiendo la necesidad de proceder a la contratación para el suministro de maquinaria diversa para trabajos propios de jardinería, con destino al servicio de parques y jardines, por un importe total de 23.000 euros. En este sentido, se ha aprobado iniciar la previa ...tramitación del expediente de contratación. También se ha dado cuenta del informe emitido por el jefe de policía local con el visto bueno de la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad, exponiendo la necesidad de proceder a la contratación para el suministro de vestuario para la policía local y auxiliares de control por un importe total de 50.000 euros. Se ha aprobado iniciar la previa tramitación del expediente de contratación. Por último, se han acordado tres sanciones por importe de 56 euros cada una en relación a la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, según denuncias de la policía local por transitar por la vía pública con un animal sin mantenerlo atado o sin bozal. El hospital de Puerto Llano sigue dando buenas cifras, sobre todo en lo que respecta a la trombosis venosa. La enfermedad tromboembólica es la tercera patología cardiovascular más frecuente tras el infarto de miocardio y el ictus y se manifiesta como trombosis venosa profunda o en los casos más graves como embolia pulmonar, que es potencialmente mortal. Para concienciar a la población de los peligros para la salud de esta patología, la Sociedad Internacional de la Trombosis y Hemostasia instituyó en 2014 el Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora el próximo sábado, día 13. Los pacientes que llegan a urgencias con una trombosis suelen padecer una o varias patologías asociadas que hay que tener en cuenta para ajustar el tratamiento, su duración y un hipotético ingreso, factores que en algunos hospitales evalúan unidades especializadas, como la que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha abierto en el Hospital de Puerto Llano. La unidad de trombosis del Hospital Santa Bárbara depende del Servicio de Medicina Interna y al frente de la misma están las internistas Filo Ceres Arbau y Joaquín Castro Jiménez. Sus cometidos son ajustar los diagnósticos y exploraciones complementarias, individualizar el tratamiento anticoagulante, mejorar la prevención de las complicaciones de la trombosis y sus recurrencias, apoyar al servicio de urgencias y atención primaria y desarrollar un protocolo de manejo extrahospitalario de pacientes con trombosis venosa profunda en la línea del de la Sociedad Española de Medicina Interna. En el tiempo que lleva en funcionamiento, la unidad de trombosis del Santa Bárbara arroja unos resultados muy satisfactorios, tanto por sus responsables como para los pacientes que han pasado por ella. Así, el 42% de los pacientes con trombosis venosa profunda recibieron el alta tras su paso por urgencias y siguieron el tratamiento prescrito desde su casa bajo seguimiento de los internistas. Asimismo, con la prescripción individualizada desde la unidad, se ha conseguido acortar el tiempo de ingreso de aquellos enfermos que requirieron hospitalización. Una encuesta realizada entre los pacientes revela que la gran mayoría de las que recibieron tratamiento Extrahospitalario, el 90% están satisfechos con la atención recibida. La nota media que obtiene la unidad de trombosis es del 8,8. La diputada del Partido Popular, Cortes Valentín, asegura que compaje con Podemos al frente del gobierno regional. Dice que aumentan la desconfianza empresarial. La parlamentaria popular Cortés Valentín está convencida de que tanto el presidente Emiliano García Paje como Podemos son dañinos para la economía y que Castilla-La Mancha con el gobierno va cuesta abajo. Así se ha referido a los datos del Instituto Nacional de Estadística que aseguran que la confianza de los empresarios ha caído el 2% en el cuarto trimestre del año, una cifra que se sitúa por encima de la media nacional. Con Paje y Podemos aumenta la desconfianza empresarial, se cierran más empresas y se dispara el paro femenino. Esa es la realidad de la economía en nuestra región. Tanto Paje como Podemos son dañinos para nuestra economía. Y Castilla-La Mancha con ellos va cuesta abajo. En el caso de la provincia de Ciudad Real, Valentín pone el acento en las 30.570 mujeres sin empleo frente a los 12.271 hombres. Una cifra sobre la que la diputada pide explicaciones a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, ya que considera que algo está haciendo muy mal en materia de empleo para que cada vez haya más mujeres sin un puesto de trabajo en nuestra provincia. Declaraciones que ha contestado el Partido Socialista en boca de él su secretario de organización, de Manuel Bolaños, que dice que con paje al frente del Gobierno regional han aumentado casi, en casi cuatro años el número de negocios activos y de locales. El secretario de organización socialista, José Manuel Bolaños, responde a Cortes Valentín y recuerda que respecto al mismo periodo del año pasado, el número de empresas ha crecido el 35%. Es decir, que desde enero de 2018 han sido creadas 516 empresas en la provincia. Lo que le ocurre a la señora Valentín y al Partido Popular es que le genera una gran molestia que nuestra región sea cada vez más conocida a nivel empresarial, que esté batiendo récord de exportaciones y no solo eso, sino que no pueden hablar de gestión durante la legislatura que estuvo cospedal, por cierto, la maestra de Paco Núñez, porque no hicieron nada por las empresas. Sí pueden hablar, por ejemplo, de rescindir contratos y de paralizar obras. La realidad es que hoy Castilla-La Mancha tiene 7.000 empresas más que al inicio de la legislatura y que además este dato se sepa. A la vez que se conoce que Ciudad Real, por ejemplo, es la provincia con mayor descenso del desempleo en toda España, con más de 3.000 desempleados menos, Significa que hay un partido alejado de la realidad y que ese es el Partido Popular que sigue en sus líos internos. Bolaños afirma que hoy Castilla-La Mancha tiene 7.000 empresas más que al inicio de la legislatura, un dato que ha coincidido en el tiempo con la cifra que pone en valor que Ciudad Real es la provincia con más descenso del desempleo de toda España, con más de 3.000 desempleados menos. Coincidiendo con la temporada de caza, Ecologistas en Acción ha lanzado un carnet para la persona no cazadora. El portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, ha manifestado que la actividad cinegética condiciona cada día más el derecho de muchas personas a disfrutar del medio ambiente y a desarrollar en condiciones de seguridad y tranquilidad las actividades propias del mundo rural. Y eso hace que quienes intentamos disfrutar de la naturaleza de una forma tranquila y pacífica, pues muchas veces nos veamos impedidos, molestos o incluso en riesgo por esa actividad. Y lo que queremos reivindicar con este carne es que la mayor parte de la población lo que quiere es disfrutar tranquilamente de la naturaleza, de una forma, como decía antes, pacífica y, y grata, y la casa nos lo impide. Y queremos hacer ver que, que somos la mayoría, los que no cazamos y los que queremos disfrutar así de la naturaleza. El documento se ha diseñado para que pueda ser adquirido por cualquier persona que considere que se debe hacer frente al lobby de la caza y que se ha de reivindicar los derechos de la mayoría de la población no cazadora frente a los privilegios y abusos de la caza. El Carnet de Ecologistas en Acción permite a cualquier persona identificarse como no cazadora. Para solicitarlo hay que inscribirse en el registro a través de la página web de esta organización ecologista y enviar una foto. La emisión del Carnet es gratuita. Poco a poco parece que el sector de la construcción en la provincia de Ciudad Real está atravesando un momento de optimismo. En declaraciones a Onda Cero, Carmona recuerda que este sector viene de vivir momentos de mínimos y que cualquier crecimiento siempre es bueno. La construcción depende en gran medida de la obra pública, y en este sentido, Carmona señala que gracias a que ahora llega un periodo preelectoral se incrementa la licitación de este tipo de obras. Es uno de, eh, de los subsectores que más ha estado condicionado por las políticas de reducción de déficit, porque uno de los primeros sitios donde se ha reducido todo el gasto público ha sido licitación pública y poco a poco y cada año va creciendo. Y como decía antes, hay una cosa mala que tiene las épocas electorales, es que tenemos elecciones cada poco tiempo y se paralizan muchas cosas. La única cosa buena que tiene es que las licitaciones públicas y las, y las obras se reactivan y esperemos que esto sirva de, de acicate para, para un poco de crecimiento en el sector. En cuanto a la demanda de vivienda, el presidente de la Asociación Provincial de la Construcción asegura que va creciendo poco a poco, aunque su incremento depende sobre todo del mercado laboral, a más empleo, más demanda y compra de vivienda. La demanda va creciendo poco a poco y es que además la demanda va un, unida intrínsecamente al mercado de trabajo. Cuando la gente tiene seguridad en el empleo, al final la vivienda es eh, la, la compra más importante que haces a lo largo de tu vida y para ello tienes que tener una seguridad familiar y una seguridad en el en el empleo. En tanto se va recuperando el empleo, van estas familias accediendo a la financiación y se va reactivando. La construcción emplea a 15.000 personas en Ciudad Real, siendo la tercera provincia de toda España con un mayor peso en este sector en relación con su nivel de empleo y trabajo. Además, Manuel Carmola señala que muchos trabajadores de la construcción de Ciudad Real van a trabajar a otras comunidades autónomas, sobre todo Madrid, a través de empresas de contratas o subcontratas. Y como les hemos avanzado en titulares, el próximo 15 de octubre Emiliano García Páez se reúne en la Moncloa con Pedro Sánchez, con el presidente de España, para tratar diferentes asuntos de interés provincial, sobre todo la N430 y la A43. Puerto Llano, seguro que es protagonista en esa reunión. El Gobierno regional planteará más de 150 reivindicaciones en la reunión que Emiliano García Paje y Pedro Sánchez mantendrán el próximo lunes en la Moncloa y en la que también se analizarán las inversiones comprometidas por el Estado en la región. La Junta pedirá a Sánchez una reforma del sistema de financiación autonómica que solucione la infrafinanciación que sufre la región en hábitos como la sanidad, educación o la dependencia y que ha cifrado en más de 13.000 millones de euros, así como un reparto más justo de los márgenes de déficit. Por supuesto, otras exigencias serán las inversiones en infraestructuras como el Avea Talavera, la declaración de interés nacional para los servicios de la línea de alta velocidad entre Cuenca y Albacete, apostar por la variante sur de la A43, materializar la licitación de los tramos de la A32 en la provincia de Albacete y acometer el acondicionamiento de la Nacional 430. El Gobierno regional no se olvidará de la Autovía Toledo Ciudad Real, la Autovía de la Alcarria o la Autovía Cuenca Albacete, además de una mayor implicación del Gobierno de España en las plataformas logísticas de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina. Paje reclamará, entre otras medidas, a Pedro Sánchez, que apueste por las desaladoras y la finalización del trasvase Tajo Segura. Un apunte en relación a la ATC de Villar de Cañas. La Junta quiere que se destinen más fondos a la lucha contra la despoblación. Enseguida vamos a continuar ofreciéndoles más cosas, pero antes ya saben que tenemos que recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí lo pueden ver en pantalla, ¿sí o no a las corridas de toros? y Preguntas@mvs.es es la dirección de correo a la que ustedes también si quieren participar con nosotros nos pueden enviar sus respuestas. Seguimos ofreciéndoles cosas, por ejemplo, esta entrevista que un equipo de Más Televisión ha realizado a la alcaldesa de Carrión de Calatrava, Ana López, con motivo de unas jornadas culturales. Bienvenida Ana, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Vamos a hablar de estas jornadas si y quiero que me empieces contando qué novedades incluye la programación. Bueno, pues como novedad, eh, decir que es la vigésima jornada en torno al yacimiento, a Calatrava la Vieja, y como novedad de este año hay varias, pero bueno, a destacar eh, la primera ruta Calatrava, de la tapa Calatrava, ¿no? al cual desde aquí pues le agradezco a todos los hosteleros de Carrión, los establecimientos, pues por participar, por afanarse en esos exquisitos menús y tapa que, que nos vamos a poder degustar el día de la inauguración, que es el 18, y durante todo el fin de de semana. Esa es una novedad y otra novedad es un concurso de fotografía de jornadas Calatrava... Eh, la entrada es gratuita pueden participar todos es libre y bueno pues se trata de captar desde ese 18 de octubre al 21 pues captar el momento captar esa imagen esas actividades que se estén desarrollando y bueno pues es el primer concurso y luego otra novedad a destacar es que eh, siempre en esa inauguración que teníamos con el concierto de la agrupación pues en esta ocasión lo vamos a celebrar todo en la plaza de la constitución inauguramos el día 20 a las 12 de la mañana con el mercadillo artesanal y con un pasacalles ese día pues es para la música donde habrá caballeros calatravos damas historia y se van a celebrar bueno vamos a cenificar eh, varios pasajes eh, varias escenas en concreto serán cinco ...cinco escenas a lo largo de calles y plazas en Carrión... ...y bueno, pues estaremos todo el día... ...empezaremos con la marcha de monos y cristianos... ...y la primera será en la iglesia, la primera parada... ...y luego habrá otras cuatro más... ...a lo largo del día, está en la programación... ...que se puede ver en la web del Ayuntamiento. Cuatro días además llenos de, de muchas actividades... ...que lleváis preparando ya durante mucho tiempo... Pues sí. Desde aquí quiero pues agradecer y felicitar a todas las personas, a las asociaciones locales que han contribuido y que han colaborado con el ayuntamiento a la hora de, de confeccionar esa programación, esos amplios actos y actividades que vamos a tener a lo largo de esos cuatro días. Eh, hace aproximadamente un año no llega aún, pues se creó una comisión cultural, calatrava la vieja. y bueno, ahí eh, tengo que decir, y por eso destacar ese colectivo que conforma la comisión, pues la gran implicación que han tenido desde el principio es un proyecto que tenemos con mucha ilusión, y yo, personalmente, como alcaldesa y como vecina de la localidad, pues me siento muy orgullosa. como he dicho antes, de la gran participación, la implicación, pues todas las propuestas, esa ilusión que he dicho que teníamos, el colectivo que lo forma las propuestas, las ideas, la puesta en marcha de lo que va a ser ahora pues esta vigésimo jornadas de nuestro yacimiento han puesto ahí en valor pues nuestra historia, nuestra cultura y de lo que se trata es de pues de poner en valor, como he dicho, nuestro rico patrimonio. Ya por último, Ana, tenemos aquí además la la programación para invitar a los telespectadores porque va a haber de todo, va a haber gastronomía, cultura sobre todo, pero gastronomía, arte, ¿Por qué es necesario acudir a estas jornadas de Carrión? Bueno, pues yo desde aquí les quiero invitar a que disfruten, disfruten con nosotros de este amplio programa, que ha sido el trabajo de muchas asociaciones, del colegio, nuestra señora de la Encarnación, que nos van a hacer otra escenificación, eh, la Escuela de Grima de Ciudad Real, van a estar el domingo 21. Por supuesto, contamos con esa exitosa eh, visita teatralizada a cargo de la Asociación Cultural Campo Blanco, eso será el domingo 21. En el yacimiento y que tienen que venir, va a ser la asociación. Eh, se me olvidaba decir y agradecer a la asociación también de jubilados que durante la visita teatralizada al de 21. De octubre no van a estar degustando con los platos típicos de aquí: eh, migas, gachas y la limonada con nuestro buen vino de Carrión. Eso a partir de la una y esa exhibición de, de grima, de grima de la escuela de aquí de Ciudad Real, que van a representar varios combates. Eso es el domingo 21, esa cita tan exitosa que tienen las visitas y que siempre agotan las entradas. Y que, bueno, pues va a ser para que no va a ser indiferente a todos los visitantes. Que, que nos acompañen en ese entorno que tenemos en el yacimiento y luego el día 20 ya hemos dicho que pues en, en la localidad en el municipio y poner en valor nuestro municipio carrión con esos cinco representaciones y escenas que habrá en, pues en Sitios significativos de historia de Carrión, como he dicho, donde están implicadas las asociaciones, el Colegio Nuestra Señora de la Encarnación y, por supuesto, la banda, la agrupación musical que van a ir todo el pueblo ambientado. Desde aquí les invito para que nos acompañen a las 12 de la mañana, es el sábado 20 en Carrión, en la Plaza de la Constitución. Hay que degustar las tapas y mis agradecimientos otra vez a, a todos los hosteleros, establecimientos, los bares que se han implicado de una manera pues, para para que todos podamos degustar la tapa calatrava y por supuesto pues eh, captar esa imagen ese momento esa actividad con el concurso de fotografías que, que hemos puesto este como novedad este año y bueno el 18 la inauguración en nuestro centro cultural el torreón en Carrión, ahí vamos a hablar un poco de lo que van a ser las jornadas y a continuación pasaremos a degustar las tapas, las tapas jalatrabas y todo, estarán representados todos los, los bares y restaurantes de Carrión. Pues una programación a la que no le falta detalle, Ana, y desde más Televisión esperamos que tengan muchísimo éxito. Muchas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros y desde aquí de verdad animarles a que siga viva esa pasión de Calatrava que tenemos en Carrión y que estoy convencida que la magia y el encanto les va a acompañar. Seguimos contándoles más noticias en formato de breves. La Concejala de Servicios Sociales Beatriz Laviana ha inaugurado en Manzanares las segundas jornadas de salud mental que presentan una guía de consejos sobre cómo mejorar las relaciones con quienes sufren algún tipo de trastorno mental. Los días 10 y 11 de octubre, Manzanares celebra la segunda edición aprovechando la conmemoración de su Día Mundial. El Club Pozo Norte arrancó un nuevo ciclo de senderismo tras el parón obligado de los meses estivales. Para iniciar la temporada escogió una ruta de 15 kilómetros cercana a Puerto Llano para ir recuperando sensaciones. Para ello, 36 senderistas iniciaron su andadura desde la de Boyal para ascender por una estrecha senda exigente y sinuosa hasta el Cerro del Castellar. Después, por la cuerda de la Sierra, alcanzaron el Puerto de los Mineros y e visitaron las recónditas y ocultas cruces de Hinojosas con preciosas vistas del Valle de Alcudia. Este miércoles se procedió a la firma de los contratos de ayuda que para destacadas actuaciones urbanísticas y dotaciones en diferentes espacios públicos de Argamasilla de Calatrava va a acometer el ayuntamiento de esta localidad galeña gracias a aportaciones de fondos europeos líder que gestiona la Asociación para el Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia. Y como siempre terminamos los servicios informativos mostrándoles que nos ha enviado la foto del día. Roberto García nos envía Operación Salida, fotos.mastv.es. Es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de Más Televisión. Ya saben que volvemos mañana a las siete y media de la tarde. Nada más, sean felices y adiós hasta mañana. sol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha cielos nubosos ocasionalmente cubiertos, chubascos ocasionales más probables durante las horas centrales del día. En Ciudad Real, cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad al final del día con chubascos ocasionales. En Puerto Llano, cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles, temperaturas en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad al final del día, vientos flojos del sureste girando por la tarde a oeste. En Alcázar de San Juan cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, vientos de dirección suroeste. En Manzanares cielos cubiertos más probables a primeras horas, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables, posibilidad de chubascos moderados. Finalmente en Almadén cielos cubiertos con posibilidad de lluvias débiles, vientos de dirección suroeste. Epsol te ha ofrecido el tiempo.